Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Miren nomás, ya tenemos nuestras primeras crías de abril. No se ve muy bien, pero ustedes están viendo el pichoncito, está el nido. La verdad me siento contento. Miramos, lo que no quiero hacer es, pues, como moverle más al nido, porque la mamá no se va a molestar y al ratito sí, miren, por ahí se pueden ver los papás, chequen. Pues yo ahorita les he estado echando un poco de semilla de girasol, su agüita limpia y pues su buena comidita, ¿no? Pues sí, pienso en qué chulada, ¿eh? La verdad me siento muy muy contento de haber sacado estas crías. Ya también acá mis periquitos, chequen, se me hace la parejita. Ahí está la parejita, chéquensela. Les echo su panecito. Entonces ahí está el nidito. Ahí está el pajarito. Y ya pues próximamente les estaré enseñando la evolución del día, de cómo va creciendo. Y también les presento a estos que ya próximamente también ya van a ser padres. Ya la cotorrita tiene aproximadamente 2 semanas. Acá el panchito. Cotorrito. Cotorro. Cotorrito. Cállate. Y pues estos ahí van, ahí van. Esto ya también ya se empieza a meter, como puedes ver. Ya empieza ahí a asomarse. Ya le puse un nido. Acá tenemos este muchacho. Miren, chulada. Ya puse este nido aquí. Ahorita no hay nada, pero pues ya se va a poder ver cuando pongan blanquillos estos dos muchachones. Bueno, bendiciones, espero que encuentres bien en Cuaresma. Aquí en mi ciudad estamos solitos. Ánimo, bendiciones.